Gracias, Jesse Vargas, por acompañarnos en ProBoxingInsider.com. Algunas personas están haciendo algunas preguntas dentro de la página web, y es que recientemente te enteraste quién va a ser tu oponente para la pelea del próximo 24 de febrero, pero tú has estado entrenando por meses. ¿El haberte enterado recientemente afecta tu rendimiento, o cómo te sientes para la pelea de la próxima semana? Pues no me afecta mucho por la razón de que ya estoy acostumbrado a estar en esta posición varias veces anteriormente. Desde que empecé mi carrera profesional, se me han echado para atrás los practicantes, siempre que se enferman o por ciertas razones se echan para atrás. Por lo menos dos, tres, tenemos que cambiar de oponente y al final hasta agarrar uno. Entonces ya estamos acostumbrados, nos preparamos. Para cada estilo tenemos un boxeador, tenemos un peleador que viene a pelear y uno que pues, se sabe mover muy bien. Entonces diferentes estilos traemos como no sabemos, así cuando peleamos pues ya estamos listos para el estilo que se nos presente. Para que sea. ¿Y hasta el momento qué sabes de tu oponente? ¿Lo has estudiado o qué piensas de él? Yo no lo he mirado, pero mi entrenador lo ha estado mirando y viendo qué cosas tenemos que practicar y hacer más para hacer la pelea más fácil. Y ahorita lo vamos a practicar. También algunas de las personas que entran a ProBoxingInsider.com están diciendo que si tú ganas la pelea del 24 de febrero, tienes mucha posibilidad de que participes en la gran cartelera del próximo 5 de mayo. Entonces, ¿tú crees que de repente esto te tiene como presionado de que tienes que ganar la pelea del 24 de febrero? ¿O qué piensas al respecto? Pues la verdad, yo lo que estoy enfocado ahorita es en febrero 24, el 5 de mayo, pues claro, es una bonita función, pero yo ahorita estoy mentalmente listo para febrero 24 y después miro la pelea del 5 de mayo. También, pero pues estamos listos para ganar. Listo para Entonces, ganar. Si va a ser el 5 de mayo, pues otra vez, pero estamos listos para ganar el 24 de febrero. Mira, otra cosa, tú has expresado anteriormente que estás interesado en pelear con Roberto Guerrero, pero él por su parte ha mencionado que él de repente pelear quisiera hacerlo con alguien que esté a su nivel, a su categoría o un poquito más arriba que él. ¿Tú crees que él aceptaría tener una pelea con Jesse Vargas? Pues yo nomás se lo ofrecí, dije, me preguntaron con quién te gustaría pelear y pues sería una buena pelea con Roberto Guerrero, es lo que dije. Y pues si él le gusta, le interesa esa pelea, pues ahí está abierta la pelea esa, pero él quiere pelear con Floyd Mayweather, él no puede pelear con Floyd Mayweather todavía, tiene que hacer unas buenas peleas para enseñar que tiene, que merece la oportunidad de pelear con él. Entonces pues aquí estoy yo, pues si la quiere, pues él. Y de seguro tú vas a tener un buen show para el próximo 24 de febrero y tienes 22 años, ¿qué se siente trabajar o estar con un mentor como Floyd Mayweather? ¿Cómo te sientes que él sea tu mentor? Pues se siente muy bien, pues es el mejor peleador del mundo ahorita reconocido y pues se siente bien tenerlo de su lado y pues claro, pues que me tenga tan alto a mí también, ¿no? Que me tenga en buenas posiciones y ocupados en mi carrera. Bueno, finalmente yo te he usado las cámaras de ProBoxingInsider.com para que te despides de tus fanáticos que han estado escribiendo y haciendo algunas preguntas y que los invites a que te vean el próximo 24 de febrero. Sí, claro, por ProBoxingInsider, ahí las preguntas que me quieren dar, ahí se las le doy la respuesta. Bueno, muchísimas gracias, no, gracias y todo el éxito del mundo en tu próxima pelea. Muchas gracias.